Bueno, Jordi, partit molt difícil d'explicar, eh? Pels que no l'han vist, és partit... En una primera mitja hora l'equip 11 per a 11 completament desarbolat, després pareix que ha agafat una miqueta el to, ja per a aquest moment teniu un tio menys, i la segona part ha sigut bueno, tot molt, molt esperpèntic, no? Les decisions arbitrals, al final acabava en 8 jugadors un partit en el que no hi ha hagut males patades. No, a veure, sí, anem per part. Al principi ells han començat millor, és veritat, que han estat prou millor que nosaltres, un bon equip que juga bé davant, no hem estat ahí suficientment contundents i no hem pogut tindre el valor. I d'ahí crec que ha vingut el gol, que, bueno, en més de fer-nos mal, doncs mos ha fet reviscolar. La primera roja, que jo no la veig, però pot ser que sigui roja, i en les imatges pot estar, i si és roja, roja ja està, no n'hi ha altra. En 10 crec que mira, hem estat un poc millor, hem tingut més el valor, hem arribat més, hem tingut dues ocasions, algun valor parat. No era fàcil en 10 i hem tret ahí el que teníem que treure, a lo millor antes. I després la segona part pues, era difícil. Volíem seguir en el que havíem deixat en la primera en un menos. Sabíem que no era fàcil, que la podríem tindre pa empatar, però bueno, jo crec que a mi m'excusa... No sé com dir-ho. La meva... És manos, sí, és manos, però és... jo crec que no la faig amb intenció, quan tinc els braços oberts, quina mala sort que me pega. Sap que tinc targeta, abans han hagut dos mans més clares que la meva en més perill i no altra targeta, i no entenc el baremo que té l'àrbit en aquest moment. Crec que en aquest moment li ha vingut gran. I me trobo la segona, que jo crec que vist el baremo que ha dut, no és, i tampoc tenia cap de perill perquè era el camp del si sabia que tenia targeta, però bueno, decisió de l'àrbit, ell veurà si ho fa bé, ja és cosa de qui el controla si mereix estar aquí. I després, pues molt complicat en nou, és molt difícil, i al final una altra expulsió que mos fa anar en tres menys el dimecres, perquè avui ja era molt difícil guanyar i empatar també en tan poca gent, i això mos merma molt pel dimecres, però bueno, tenim una plantilla prou àmplia per a fer front al partit següent, que és l'únic que estarem pensant. Hem de corregir coses, evidentment, però crec que l'àrbit avui tampoc està massa a l'altura. Però això sí, també hem mirat nosaltres, que els primers 30 minuts eren 11 contra 11 i tampoc hem estat el millor possible. Sí, jo estic d'acord amb tu totalment. N'hi ha dues lectures, una 11 per a 11, l'altra i se troce de la primera part en què l'equip ha donat la cara, i tots en la segona part, al començar, tenim esperances, no?, de que en aquesta imatge que ha donat en els últims 10-15 minuts del primer temps poder veure partit, no?, que hi haguera partit. El que passa és que jo tampoc he vist la jugada d'Enrique, però sí, per el que ha fet l'àrbitre en aquest inici de segona part, pense que tenia càrrec de consciència, perquè hi ha hagut algunes accions de companys teus, no recordo concretament qui, que no ha sancionat, i després curiosament sanciona la teua, que dices era la més leve. Sí, no ho entenc, o sigui, potser quan no ha apretat teta, quan devia treure l'han apretat els jugadors contraris, que ho he vist, que sí que l'apretaven prou, i després quan m'ha tocat a mi en la mà, s'han anat cap a ell, i jo crec que tampoc ha dubtat, ha vingut, m'ha tret la segona groga, i cap a casa, no sé, no... Estic prou calent, no vull parlar més, ja parla prou de l'àrbit. Me repetís, crec que no ha estat a l'altura, i també tindrà que mirar ell les seues coses, el seu partit, com vosaltres també hem de mirar el nostre partit, que també hem fet errors. Bueno, ara el que queda és pensar en la Sira, i bueno, és que estan a la plantilla són del Castelló, vull dir que n'hi ha que tenen més nom, que tenen més experiència que altres, però tots són del Castelló, i estigui el que estigui, n'hi ha que treure aquest partit com sigui, eh? Sí, és evident que, bueno, que les expulsions, pues, es toquen un poc els plans, però la plantilla és de 21, més el filial que podem posar, que ja sabis que també compten, i entonces pues el dimecres hem d'anar a treure els 3 punts perquè són molt importants per a seguir ahí i no distanciamos més de la part de dalt. Avui se podia guanyar, empatar o perdre, però moranem en 3 baixes segures que, bueno, que pot mermar, i això és el pitjor que ens enduem. Crec que la reacció ha sigut bona de l'equip, que no hem estat molt bé al principi, però la reacció ha sigut bona, i en això és el que em queda de l'equip.
Anim, Jordi, gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha seguido esa acción? Yo la verdad no la he visto, mucha gente no la ha visto. No sé si os habéis repartido los dos, si no os habéis repartido, ha repartido solo uno, pero el único que ha salido a la calle ha sido tú. Sí, ha sido una jugada rápida en la cual nos encaramos, se acerca, me da y el reflejo pues yo también le he dado. Y pues me he expulsado, la verdad es que ahí de pedir perdón, porque yo no tengo que hacer eso por mucho más, yo tengo ese mal listo, la verdad que tengo un fallo grande, pero bueno, también el rasero que tiene en ese momento de expulsar en vez de sancionar a los dos, y luego el mismo jugador es el que le pega una torta a Quique, lo ve y le saca amarilla, pues bueno, al final es que caso eso. Sigo repitiendo que no se excusa, yo no tengo que hacer eso, pero bueno, el rasero durante todo el partido ha sido bastante diferente. Además es curioso lo que dices, es verdad, luego el entrenador de ellos lo saca porque sabía que quizá no iba a poder aguantar todo el partido, pero en la tuya pide consulta al asistente de, digamos, la tribuna y, por ejemplo, en esa que tú dices de la segunda parte de Quique, ni siquiera le pregunta al asistente de la preferencia. Sí, por eso es lo que te digo, al final lo que nos quejamos es del rasero que ha tenido diferente con los equipos, porque al final son situaciones muy parecidas, que las dos veces la medida es un poco más hacia ellos que hacia nosotros, y eso decanta mucho, una expulsión nuestra, luego la misma acción en otro lado no la saca y son los dos y solamente saca uno, pues bueno, al final se ha visto tres expulsiones en un partido, no muy normal. Bueno, Rique, tú ya en este equipo eres boina verde, se decía en la previa que es un partido de playoff. ¿Qué conclusiones tenemos que sacar de lo de hoy? ¿Que los árbitros condicionan? ¿Que a veces te tienes que morder la lengua muchas veces dentro del campo a pesar de que puedan haber injusticias? Pero este tipo de partidos, cuando llegue la hora de la verdad, tenemos que sacarlos, ¿eh? Sí, yo creo que al final, el partido de playoff, nosotros, yo creo que todo el mundo tiene ya bastante experiencia, partido de playoff, tenemos muchos partidos. Sí que es verdad que fuera de casa, pues muchas veces te perjudican los árbitros y hay que saber jugar con ellos. No se excusa, pero es verdad que te condiciona. Y quieras que no, yo creo que el equipo ha dado la cara en todo momento, ha estado más cerca de meter el 1-1. Yo creo que el 2-0, el equipo ha estado muy bien con 10, incluso con 9 ha estado bien. Nos hemos embotellado, pero al final en un último jugador te meten gol. Pero bueno, yo creo que el equipo está bien, tenemos que seguir aprendiendo y yo veo el equipo muy bien. Bueno, lástima, ¿no? Con el tiempo que has estado fuera, ahora llegas, expulsión, no podrás jugar el miércoles hasta el 2018. Sí, encima, claro, al ser una jugada en la cual no está el balón, pues seguramente pondrá agresiones en más de 2. O sea, yo supongo que serán 4, si son menos, mejor, pero bueno. Y al final, como dices, sí, ya verdad, jodido, porque tenía muchas ganas de jugar, era un partido bonito, como dices, pues, que dices de playoff, gente de arriba y tal. Pero bueno, esto fue, nunca deja de sorprenderte, nunca deja de darte palos, pero bueno, hay que seguir creciendo y no queda otra. Además, de verdad, yo he habido momentos en la segunda parte que pensaba que iba a pitar, no sé, tiempo muerto, falta personal, porque cualquier cosa que hubiera pitado ya me lo hubiera querido, ¿eh? Sí, por eso te digo que hay que aprender. Nosotros tenemos que ser listos, la semana siguiente tenemos 3 bajas, pero la plantilla, como digo siempre, para mí es muy amplia. No hay excusas, tenemos que ganar al Cira, olvidarnos de esto y seguir el año que viene. Pues hasta el año que viene, Enrique. David, ya tienes mucha experiencia en el fútbol, pero segundas partes tan esperpénticas como la segunda, ¿habías visto alguna tú? No, porque ya llevo desde los 18 años jugando a fútbol, que son van a ser 10 años ya, y creo que no nos merecíamos esto. La forma con que nos ha tratado el árbitro, la prepotencia, la chulería, creo que tenemos que tener un poco más de respeto entre todos, ¿no? Entre los jugadores, entre los árbitros y entre todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha dolido de todo? La forma en la que te trata. Yo soy un tío pacífico, un tío simpático, un tío amable, pues vas a hablar con él y no se puede hablar con él. Y no sé, no quiero hablar mucho porque estoy muy caliente, pero hacía tiempo que no veía una cosa así, ¿no? Entonces yo no sé si es porque el Orihuela recibió un mal arbitraje el año pasado, la semana pasada en el Dense, no lo sé, ¿no? Entonces no quiero pensar nada, vamos a desconectar, que el miércoles hay otro partido importante. He hablado ahora con Enrique y él pedía disculpas porque, bueno, dice que es una acción recíproca, es decir, que él responde a una previa agresión del jugador del Orihuela, en este caso de Iván. En ese momento sí que es verdad que el árbitro consulta en línea de la banda de tribuna. Luego en la segunda parte hay otra acción de este jugador con Quique Ferreres y no hay ninguna consulta ni tampoco hay tarjeta. Es el baremo por lo que estamos, porque sí, Enrique, bueno, yo también he hablado con él, se puede equivocar, vale, nos podemos equivocar, pero es que es la misma jugada en la segunda parte, es la misma igual, y hay en un lado hay amarilla, en otro lado hay roja, hay una mano antes de Arturo que no saca tarjeta, luego la tarjeta es para Mareñá, que es la segunda, no sé, no, una cosa muy rara, ¿no? Entonces vamos a calmarnos, vamos a mirar hacia adelante y vamos a olvidar esto porque bueno, el equipo creo que cuando mejor estaba sí que es verdad que el primer arreón de ellos nos ha costado, y cuando mejor estábamos es cuando nos hemos quedado con 10, nos hemos quedado con 9 y luego ya hasta con 8, entonces bueno, vamos a sacar la parte positiva de esto y el miércoles a otra guerra, ya está. La lástima es que cuando el equipo ha dado ese paso adelante, ¿no? Ha presentado la respuesta porque
prácticamente los primeros 25 o 30 minutos ellos han sido muy superiores. A lo mejor si todo el partido hubiera sido así 11 para 11 estaríamos hablando de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que la primera parte acaba con buenas sensaciones y en la segunda el partido es como una ruleta rusa para vosotros, es decir, que en cada acción te están disparando, no sabes si te llega la bala o qué. Correcto, sí que es verdad que el primer arredondo de ellos nos ha sorprendido, nos han jugado bien, entonces en ese aspecto nada que añadir, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando te quedas con uno menos, con dos menos, pues lo que tienes que hacer es intentar aunar esfuerzos y aprovechar las pocas que te queden, ¿no? Entonces no nos han dejado ni eso, no, muchas faltas que no nos han pitado, a ellos nos han pitado cualquier cosa era falta para ellos. Pero bueno, como te digo, no queda otra, a toro pasado ya se ven con las cosas muy fácil y nada, vamos a olvidarnos de Orihuela y vamos a pensar en el cielo. Ha habido un momento en el partido que comentaba Alejandro, estaba silbando cuando tiran la pelota los de Orihuela. Explícanos qué ha pasado en ese lance, porque oye, al final hay que tomarse las cosas un poco a broma, porque es que si no esto sería muy duro, ¿eh? Sí, bueno, son cosas que aprendes ya, ¿no? En el mundo del fútbol, ¿no? Vas 1-0 contra 9 jugadores, pues intenta silbar para que la afición se contagie, les ponga un poquito de presión, pero bueno, son pequeñas artimañas que vas aprendiendo y al final te quedas con eso, ¿no? Pero bueno, sí que te digo que el equipo nunca le ha perdido la cara al partido, al final con 7, 8, 9, 10 jugadores el equipo ha estado ahí en el partido hasta la última acción, que ya con 6 jugadores de campo pues no puedes hacer más, ¿no? Hay muchos amarillos por todos, muchos amarillos libres. Pero bueno, estoy con ellos, con mi equipo, sigo con mi equipo a muerte, sigo confiando en ellos a muerte y creo que aún nos queda mucha alegría por dar. La última, David, lo que hay que intentar ahora es que esto, lo de hoy, lo de las decisiones arbitrales, no nos cueste más de 3 puntos, pensando ya en el miércoles, ¿no? El que salga es jugador del Castellón y hay que ganar ese partido, sí o sí. Y además yo creo que también la afición, viendo lo que ha pasado hoy, debería estar con el equipo. No solo a qué hora se va a jugar el partido, pero tiene que estar con vosotros también. Sí, bueno, el equipo, ya te digo, que no ha perdido la cara nunca en el partido. Y con 7, con 8, 9, 10 jugadores nunca ha perdido la cara. Entonces, hemos dado todo lo que teníamos dentro, hemos luchado todo lo que teníamos por el escudo, por la ciudad, por la afición. Pero bueno, hay veces que no salen las cosas. Y como tú dices, de ya pensando en el miércoles, creo que el que salga está súper capacitado para hacer las cosas bien y creo que con eso nos quedamos, ¿no? Que bueno, tenemos el miércoles otra final, otra guerra y tenemos que ganar en nuestra afición, en nuestra casa y ante nuestra gente. Ánimo, David. Muchas gracias.